Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Bocados de Nuestra Historia, El Sabor de un Patrimonio. Y en esta ocasión les vamos a hablar sobre alimentos y significados dentro del budismo. Así que desde el Centro Histórico, que nos va a acompañar Blanca Bolaños y nuestro venerable Ninje, vamos a dar comienzo. Así que, por favor, acompáñenos. ¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a otra sesión de la quinta temporada de Bocados de Nuestra Historia, El Sabor de un Patrimonio. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a referir un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el budismo. ¿Cuáles son los significados? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cómo se alimenta en sí la religión? O si, por ejemplo, es una filosofía de lo que es la rama budista. Así que, para comentar sobre este tema tan interesante, tenemos aquí a dos personas, en las cuales vamos a presentarlas. Tenemos el agrado aquí de presentar a Blanca Bolaños. ¿Qué tal? Buenos días, Yatsi. Ella es terapeuta holística, además de ser asesora en nutrición y cocina vegetariana, además también coordina el grupo de estudio y meditación budista de la tradición tibetana y dentro de lo que es la Fundación para Preservar la Tradición Mahayana. Así es. Pues bienvenida. La FPMT. Muchas gracias. También tenemos a la nutrióloga Stephanie Poletti Castillo. Ella es licenciada en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, además de ser una asesora en implementación de programas educativos y desarrollo de proyectos a lo que es nivel empresarial. Bueno, antes de ir a nuestros objetivos, también me gustaría decirles que este programa está hecho lo que es por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también por Cultura Culinaria ACE. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que son nuestros objetivos, de lo que tanto nos va a hablar Blanca como también la licenciada Poletti. Vamos a ver qué es lo que vamos a tratar en este programa. Bueno, como primer punto, vamos a hablar sobre el simbolismo de la alimentación a través de las prácticas budistas. Como segundo punto, vamos a hablar también sobre los alimentos permitidos y, por supuesto, también cuáles son los alimentos prohibidos. Como tercer punto, vamos a tratar sobre la importancia de las distintas corrientes del budismo y su relación con los hábitos alimentarios. Bueno, pues les recordamos, amigos, que este es un programa en vivo y por supuesto que tienen que hablarnos. Bueno, claro, si lo desean, que ojalá que sí. Les recuerdo, los teléfonos son 56-22-87-28, 56-22-87-20 y 56-22-87-18. También estamos dentro del correo mirador@quiet.unam.mx y este programa simultáneamente también se está presentando dentro de lo que es la nube de internet. Estamos en el portal de http://mirador.quiet.unam.mx y también, si alguno de ustedes lo quiere volver a ver más en la tardecita o pasado, ustedes lo pueden ver a partir de mediacampus.quiet.unam.mx. De todos modos, durante todo lo que es el programa, en algunas secuencias, bueno, van a estar pasando esta información en el monitor para que usted los pueda escribir o los pueda apuntar. Bueno, pues entonces vamos a dar
principio. Vamos a dar comienzo a nuestro interesante programa y nos gustaría que, bueno, a ver, Blanca, ¿qué nos podrías decir sobre si el budismo es una religión o es un sistema filosófico? Y también dinos un poquito sobre cuáles son las ramas de esta interesante religión. Claro que sí, Yapsi. Bueno, el budismo tibetano, que es pues lo que yo practico, es una filosofía para nosotros occidentales. Se puede ver como una filosofía porque nosotros podemos decidir practicar el método que nos invita la tradición tibetana. Y el método consiste en transformar nuestros estados mentales. Entonces, para nosotros como occidentales puede representar una filosofía, un camino a seguir, sin tener que dejar nuestra tradición religiosa original. Obviamente, en la medida en la que los practicantes vamos avanzando, vamos adquiriendo votos, o sea, vamos adquiriendo compromisos, como el primero para ser un buen practicante de budismo, pues el primer compromiso es el de comprometernos a no dañar a ningún ser humano, ni a ningún ser sintiente. Entonces, en esa medida en la que vamos recibiendo enseñanzas de nuestros maestros y nos vamos profundizando en nuestra práctica, pues lo vamos convirtiendo en nuestra propia religión. O sea, esto ya es una decisión personal, si lo quieres ver como tu propia religión, si quieres hacer cambios. No se recomienda, jamás el budismo tibetano ha sido una tradición que promueva el que las personas cambien su religión. De hecho, su santidad el Dalai Lama siempre ha mencionado que es mejor que nos quedemos todos en nuestra religión, pero, sin embargo, que podemos incursionar en cualquier otra filosofía que nos haga ser mejores seres humanos. Muy bien. Bueno, y de ahí un poquito, ¿cuáles son entonces las diferentes ramas? Bueno, dentro del budismo tibetano tenemos cuatro escuelas, la Nyima, la Sakya, la Kagyu y la Gelug, que es a la que nosotros pertenecemos, es el linaje al que pertenece su santidad el Dalai Lama. Dentro del budismo en sí, el budismo, bueno, se refiere a Gautama, al príncipe Gautama, Siddhartha, Buda, Shakyamuni. Muchas personas piensan cuando se habla de budismo que es el gordito que salen unas pomaditas japonesas, no, chinas, pero no es así. Él es el Buda histórico. Entonces, él nació en Nepal. Sin embargo, hace casi 3.000 años, sin embargo, en India ha quedado muy poca tradición del budismo. O sea, existen muchísimas tradiciones en India, más de 790 tradiciones diferentes hinduistas. De budismo existen los lugares sagrados, existen obviamente todos los monasterios de los monjes que fueron exiliados del Tíbet después de la invasión de China. Y y podemos decir, dentro del budismo en sí, cuando Buda enseñó 40 años, se expandió por muchas partes en Asia, llegó a lugares inusitados, ¿no? Pero dentro de los budismos conocidos está el Zen, el budismo Theravada, el budismo tibetano y, bueno, la práctica budista que se quedó en India, ¿no? Muy bien. Y de ahí entonces, a partir de estas ramas, ¿nos podrías un poquito platicar sobre ya lo que es la relación del alimento entre estas prácticas? Así es. En la India, bueno, normalmente no todas las personas, pero la mayoría de las personas practican el vegetarianismo. No el veganismo, porque sí consumen productos lácteos. De hecho, la vaca representa como a la madre, ¿no? Dentro del budismo Zen, el alimento o el kenso, el cocinero, es alguien muy importante y se practica un tipo de meditación consciente cuando se está cocinando o cuando se está comiendo. O sea, es una práctica diaria, ¿no?, que se lleva. En el budismo tibetano no existe una relación con los alimentos en sí, porque obviamente el budismo tibetano se desarrolló en Tíbet a una altitud sumamente elevada. En ese lugar, bueno, pues había poco alimento y la tradición pues era muy rudimentaria, la tradición alimenticia, ¿no? De hecho comían yaks, todo lo que se derivaba del yak, que es un animal enorme, tipo como un cebú, algo así.
Y bueno, dentro del budismo tibetano, lo que sí es algo representativo es, por ejemplo, Losar, cuando se festeja el Año Nuevo Tibetano, pues se festeja haciendo momos, que es uno de los platillos que vamos a presentar, que hicimos en más adelantito. Este es un tipo de platillo que es muy, se festeja, que es muy tradicional, pero no existe una práctica, vamos a llamar asceta, dentro del budismo tibetano. El ascetismo no se practica. Probablemente en alguna de las tradiciones que hayan quedado en India, pues sí, porque se llevan ayunos y todo esto, ¿no? Okay. Bueno, tú también ahorita acabaste de hacer referencia sobre la situación geográfica que ellos tienen, que también tiene que ver bastante con su alimentación. Y ahí sí me gustaría preguntarle un poquito más a Stephanie. ¿Tú, por ejemplo, consideras o cómo se puede tomar en cuenta dentro de esta cultura la ubicación geográfica para tomar las decisiones del tipo de alimentación que ellos requieren o cómo es que ellos pueden proveerse de esto? Bueno, siempre es importante tomar en cuenta la ubicación geográfica y la cultura a la que nos estamos dirigiendo. Uh-huh. Por ejemplo, si cambiamos a vivir a una ciudad, tendremos que tener alguna alimentación con un poco de más antioxidantes, más fibra, por el estilo de vida que se lleva en la ciudad, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a la montaña, será mejor consumir alimentos que nos proporcionen calor. En este caso, puede ser un chai. Un chai es como un té de la India, ¿no? Uh-huh. Muy, muy famoso, con cardamomo y varias cositas ahí. Uh-huh. O, por ejemplo, tenemos el ejemplo de las personas que viven en una ciudad y van a un pueblo y les dan leche bronca cuando están acostumbradas a tomar leche industrializada. Bueno, pues les dan síndromes diarreicos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte de la ubicación geográfica es muy importante. Bueno, te voy a interrumpir un poquito, sí. Ahorita volvemos. Amigos, los vamos a invitar a ir a un testimonio con Venerable Ninje para que nos hable un poquito más sobre las referencias alimentarias. Y continuamos. Buenos días, soy Lobsang Ninje, de la tradición budista tibetana, del linaje Gelupa, y llevo 4 años como monje tibetano. He practicado tanto en monasterios en Oriente y en Occidente, y me han pedido que hable un poco sobre las costumbres en los rituales, en la gastronomía o la comida entre los rituales tibetanos, en las diferentes culturas del budismo. Principalmente hay que tomar dos puntos de referencia. El budismo tiene 2 senderos de practicantes: el Hinayana, o camino angosto, y el Mahayana, el gran camino. Dentro del Hinayana son aquellos monjes que comúnmente hemos podido ver, sea en revistas o en películas, que su vestimenta es amarillo. Son los que más van apegados a la regla del Buda Shakyamuni, el Buda histórico, en el cual su práctica alimenticia se basa principalmente en ir mendicando, ya sea en algunos templos o lugares ceremoniales o en los pueblos, y solo exponer su bol, y textualmente que todo lo que caiga en el bol es el alimento para ese día. Comúnmente se bendiga nomás una vez al día y ellos nomás comen una vez al día. Entonces, si en el bol se ofrecen carne, verduras o cualquier cosa, frutos, es lo que come el monje, y no puede discriminar la comida, no puede identificarse como que me gusta, no me gusta, agradable, desagradable. El monje tiene como regla comer de ese bol o compartir de ese bol con sus demás hermanos. Y dentro del budismo Mahayana es aquel corriente donde comúnmente conocemos todas estas escuelas, como, o están contenidas todas estas escuelas, como el budismo tibetano, el budismo zen, el chan, que es en China, el coreano, donde cada escuela tiene como sus diferentes prácticas o formas de interactuar con lo que es la comida. Dentro del budismo zen, comúnmente, y chan, que es muy parecido, de hecho el zen viene del budismo chino, más que en chino se dice chan y en zen en japonés se dice zen. Aquí la regla de, o sus costumbres alimenticias son muy refinadas en el punto de vista. Han creado todo un protocolo y han creado textos, como lo que pasa en la escuela de Soto Zen, donde el maestro Dogen
creó un manual de cómo tiene la persona que cocina los alimentos, cómo tiene que ir la mente, una mente bondadosa, ya que va a alimentar a otros seres vivos, que dentro del budismo tibetano creemos que cada ser vivo tiene el potencial de ser un Buda o un plenamente consciente. Entonces el que cocina los alimentos tiene que estar siempre como en un estado de felicidad o regocijo, porque va a alimentar a esos Budas en potencia o esas personas que tarde o temprano van a alcanzar este estado óptimo de conciencia. También con su conducta siempre tiene que estar consciente, porque en el budismo lo que le practicamos mucho es el refinamiento de la atención. Y más en la cocina tienes que siempre estar como plenamente estable en tu mente, apacible, y no impregnar y no maltratar los alimentos, porque también como cualquier amigo, cuando ustedes invitan a alguien a su casa, siempre quiere ofrecer lo mejor a esos invitados, porque son personas agradables, son personas respetables. Entonces, de misma forma, en el mismo zen, hacen todo este refinamiento de cómo preparar los alimentos con cortes perfectos, cocciones perfectas. Todo es muy refinado, muy, con mucha atención. Y ya lo que es la mental, la física. Y la hora de presentar los alimentos también tiene toda una ética de presentarlos, ya que en las cosas que hacemos cotidianamente está reflejado cómo llevamos nuestra mente. Entonces, si solo aventamos los alimentos y los exponen de una forma no muy agradable, es en realidad la representación de cómo tienes tu mente. Como no tiene un orden, no tiene un refinamiento en todo eso, lo que es su presentación, o cómo tiene ordenados sus pensamientos. Entonces, el budismo zen tiene todo este refinamiento en estos tres aspectos externos e internos. Y ya en escuelas como la tibetana, que es la que yo tengo más conocimiento, en realidad es muy, muy difícil hablar sobre los alimentos dentro de lo que es el practicante, ya que nos apegamos mucho en la regla del budismo, donde dice que Buda Shakyamuni textualmente, de que no tenemos como lo que pasa en otras religiones como el catolicismo, donde tienen festividades especiales. Nosotros nomás obtenemos los alimentos como una fuente para mantener el cuerpo. Lo que es importante es mantener el cuerpo sano, pero no tener que meternos en tanto lujo de refinar sabores, presentaciones, colores, texturas. Solo comemos lo que es necesario para mantener el cuerpo. Tenemos reglas muy básicas, como algunos maestros nos enseñan, que solo podemos llenar la tercera parte de nuestro cuerpo con alimento, porque si la llenamos a un tope total, nos da sopor en la meditación, nos da pesadez para estudiar, fatiga. Entonces, lo más importante es nomás comer lo necesario para estar sanos. Y en el budismo tibetano también tenemos grandes escuelas como de los yogis, donde todavía su importancia en la comida es muy, muy, muy básica. Tenemos el alimento que en Tíbet conocemos como sampa, que es una harina de cebada, que junto con mezclada con el té de mantequilla, que también lo conocemos como el té salado, que es mantequilla, leche de yak y sal. Se hace, y té negro, se hace la mezcla con la harina de cebada. Y los yogis lo único que hacían era hacer pequeñas bolitas y comer lo necesario hasta donde necesitaran, que se quitara la sensación de hambre y ponerse a meditar. Bueno, pues ya hemos visto este interesante comentario de Venerable Ninye acerca de un poquito más sobre los significados de los alimentos de estos monjes. Pero bueno, retomando un poquito la pregunta anterior que nos estaba comentando aquí la licenciada Stephanie Poletti, sobre si la geografía tenía que ver bastante a partir de lo que es el significado, o también el momento de retomar los alimentos, o sea, ¿cómo es la geografía? ¿Qué es lo que tiene que ver con esta forma de alimentarse? Bueno, por ejemplo, hay que considerar, como les decía, la ubicación geográfica. Tíbet es un lugar que está aproximadamente a 6.000 metros de altura, y pues las personas obviamente llevan un estilo de vida muy rudimentario, ¿no? Es como estar subiendo, bajando, muchísima actividad pesada,
y pues por lo tanto ocupan muchísimas más calorías. El problema de ahora es que, bueno, los monjes están viviendo ahora en el sur de India, teniendo la misma alimentación que tenían en Tíbet. Entonces ahorita se están presentando algunos problemas de diabetes y todo lo que son las enfermedades crónicas en estas personas. Por lo tanto, bueno, a mí se me hace como importante considerar esa parte del cambio de ubicación y de estilo de vida, de todas las actividades que se están llevando, ¿no? Muy bien. Bueno, también hay que considerar un poquito lo que es la situación cultural, pero como buena nutrióloga, vamos a ver la cuestión ya nutrimental. Bueno, entonces, Blanca, ¿desde cuándo contamos con registros del budismo ya aquí en México? Bueno, en México yo personalmente no conozco ningún registro como tal, probablemente... Uh-huh. No sé, Casa Tíbet tenga algún dato así específico, pero lo que sí sabemos es que a Occidente llega el budismo en los años, el budismo tibetano y también las prácticas hinduistas en los años 60, con el movimiento hippie, gracias a ellos, a estos nómadas de Peace and Love que estuvieron en India, fueron llamados, llamó mucho la atención para ellos las prácticas espirituales, el budismo. Gracias a ellos, y lo dicen nuestros lamas, nuestros maestros, es que en Occidente llegó a introducirse el budismo, ¿no? Entonces, muchos de ellos, de estos old hippies, son ahora monjes bastante virtuosos. Toda esa energía, toda esa rebeldía, se dirigió ahora para beneficiar a todos los seres, en muchos de ellos, y es muy muy agradable de repente ver algunos de ellos y saber las historias, ¿no? Ha de ser. Y bueno, a partir de ahí también, ¿cuáles son algunas prácticas o ritos alimentarios ya relevantes dentro del budismo? Bueno, que ahorita estamos hablando más del budismo que tú trabajas, que es el budismo tibetano. Así es. Ajá. Pues mira, podría decirse que podría ser la práctica del ñuñe, creo que Venerable Ninje lo comentó también. Es una práctica en la que se lleva a cabo un ayuno de fin de semana, junto con postraciones y con oraciones y todo que se dedica, ¿no? Porque es una renuncia que se hace consciente. De hecho, los ayunos y las prácticas, pues podríamos llamarles radicales. El Buda se dio cuenta después de llevarlas a cabo que sí podía hacer una práctica para poder controlar el cuerpo, pero que de nada ayudaba, o sea, no ayudaba a la mente, a transformar la mente. Entonces, y además era algo muy radical. Dentro del budismo tibetano ni se practica, o sea, el nihilismo ni el absolutismo. Tratamos de recorrer un camino medio. Entonces, por eso mismo no se le obliga a las personas o no se nos obliga a que tengamos que tener un cierto tipo de alimentación o dejar de comer tales días o tales días, no. Lo único que sí es relevante, como se menciona en el libro de Lama Zoepa, que eres un gran erudito en el tema del vegetarianismo, es que el Buda siempre en todos sus sutras, que son sus discursos, nunca dejó de recalcar la importancia vital de que nosotros respetemos la vida de todos los seres sintientes, incluyendo los más pequeñitos insectos. Entonces, pues podríamos hablar que esta es la práctica. Hay otra práctica que se llama tzok, son unos ofrecimientos también que se hace dentro del budismo, algunas otras escuelas también lo practican, y ahí también se hacen ofrecimientos de algunos alimentos. Aunque diariamente en nuestro altar, pues además de las flores, del incienso, de la música, porque tenemos que hacer ofrecimientos de ciertos tipos, también ofrecemos alimentos. ¿Y hay alimentos especiales para ofrendar? Pues se dice que a los budas tenemos que ofrecer, es como a nuestros padres, a las personas que más respetamos y queremos en esta vida, pues siempre ofrecemos lo mejor de los alimentos. Entonces a los budas se les ofrecen dulces, jugos, fruta fresca. Siempre tratamos, ahora no siempre es necesario cuando no hay una economía que nos permita hacer un extenso ofrecimiento en un altar, con el simple hecho de
nuestra motivación y visualizar esos ofrecimientos como lo mejor para ellos, uh-huh. Pues con eso es suficiente. Pero uh-huh. siempre es alimentos dulces, alimentos frescos, ¿no? Uh-huh. Stephanie, ¿quisieras argumentar un poquito más sobre de esto? En cuestión nutrimental, ¿cómo es esta referencia que nos está platicando ahorita Blanca? Bueno, normalmente, digo, sí hacemos práctica, o sea, ofrecemos uh-huh. algunos elementos, no sé, en el SOC, en algunas prácticas que las tienen que llevar maestros ya con cierto conocimiento, uh-huh, bueno, sí. con realizaciones y todo, se ofrece carne, pero uh-huh. normalmente no es una práctica, ni tampoco poner en los altares carne, sino siempre jugos, fruta. Uh-huh. Sí, con respecto a las prácticas ascetas, como decía Blanca, siempre es importante como encontrar el camino medio, que es pues lo que nos dice esta religión, y sobre todo no afectar a la parte de la salud, ¿no? Porque siempre los extremos uh-huh, ¿sí? nos van a llevar a esa parte de afectarnos a nosotros mismos, ¿no? Así, y como sí. que no es el objetivo. Uh-huh. Entonces, las prácticas ascetas, por supuesto que tienen un efecto nocivo para la salud uh-huh. y no se practican en esta religión. Ah, muy bien. Pero podríamos decir un poquito, hablar sobre, no sé, cómo es la práctica de la reencarnación. ¿Se cree en la reencarnación? Sí, obviamente. También por eso, o sea, el tipo de alimentación. Más que la palabra reencarnación, lo más adecuado es hablar de renacimiento. Uh-huh. Porque pues no siempre estamos seguros que vamos a tomar un cuerpo humano, y entonces por eso estamos haciendo una práctica dedicada al beneficio de los demás seres, para lograr obtener esos méritos y poder uh-huh. obtener un renacimiento afortunado en el cual uh-huh. podamos seguir ofreciendo servicio a todos por los seres. Por eso una toma de cuidado de qué es lo que comemos. Incluye, no solamente por lo que nosotros comemos, por ejemplo, hay yo conozco muchas otras tradiciones uh-huh. en la India, en donde, por ejemplo, los champiñones, todo lo que uh-huh. crece bajo tierra, pues son alimentos okay. que están prohibidos. Pero, a ver, tantito te voy a distraer porque vamos a pausa. Ah, claro. Y ahorita sí. volvemos a retomar. Entonces, amigos, vamos a una pausa y por favor no se vayan, porque regresando les voy a decir, tenemos algunos obsequios y para que sepan qué preguntas son las que tienen que contestar para ello. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y entonces ahora sí vamos a platicarles un poquito sobre los obsequios que tenemos para ustedes. Bueno, los teléfonos, los recordamos, es 5622-8718, 5622-8720 y 5622-8728. También tenemos un correo electrónico, mirador@quiet.unam.mx, y del cual, uno de los obsequios, si a ustedes les interesa y nos llaman o también nos escriben por medio de este correo, nosotros les podemos devolver un recetario referente a alimentos del tema que estamos platicando ahorita, que es el sobre el budismo. Además, también, si nos hablan y nos hacen referencia a dos respuestas que ahorita les voy a mencionar, también obtendrán un obsequio más, que es un libro sobre enseñanzas budistas del vegetarianismo, que bueno, ahorita les voy a comentar un poquito. Entonces, las preguntas que ustedes pueden responder, una es si en el budismo tibetano es obligatorio ser vegetariano, y el segundo,
¿Por qué juega un papel tan importante el respeto a la vida del budismo? Entonces, durante el programa vamos a estar hablando sobre estas preguntas, ustedes contéstenos, y los primeros en llamarnos, bueno, van a tener este obsequio. Y bueno, aquí precisamente tenemos el obsequio, que es el libro de enseñanzas sobre el vegetarianismo tibetano, pero me gustaría, porque tiene un porqué de la presentación de este libro, ¿por qué está envuelto en esta bolsita? A ver, Blanca, dinos un poquito sobre de esto, ¿por qué esta presentación? Bueno, mira, en sí, porque las bolsitas, las tenía este tipo de bolsitas a la mano, y porque son un material que, bueno, puede representar algo bello, algo precioso, ¿no? Normalmente nuestros textos sobre budismo, sobre cualquier enseñanza, como es el método, de hecho el mismo Buda dijo que el método era primero antes que él, o sea, el método con el cual nosotros podemos transformar nuestra mente y nuestras emociones aflictivas. Entonces, todos los textos deben de ir siempre envueltos, normalmente los envolvemos en algo que se llama kata, que son unas telas, como unas bufandas largas de seda, que tienen impresos símbolos auspiciosos. Entonces, en esto se envuelven los textos. Y siempre se deben de guardar en un lugar en alto, nunca deben de estar en el piso, no debemos de poner lentes, ni celulares, nada de esto, porque obviamente ningún libro, ¿verdad? Normalmente siempre hay que respetar los libros, pero en especial los libros que nos ayudan a transformar nuestra mente, pues son objetos muy preciados y se les considera objetos sagrados, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy se me ocurrió no regalar el libro de esta forma sin una protección para que las personas tengan siempre donde guardar y ojalá que en esa bolsita también después metan su libreta y sus apuntes y sus recetas de cocina vegetariana. Muy bien, así que ya ven amigos, con todo y kata se van a llevar su libro. Así es. Así que bueno, pues vamos a seguirle dando a estas preguntas tan interesantes que nos están comentando y bueno, no sé si me podrían decir, ¿qué significado tiene el alimento en la vida cotidiana de las personas practicantes de esta religión? Ya, bueno, ya nos hablaste un poquito sobre los monjes, también Venerable Ninje también nos dijo algo, pero ya la vida cotidiana de la gente, de los la gente laicos que vive en el Tíbet, de los laicos, ¿cómo se alimentan? Bueno, hoy acabas de decir, la gente que vive en el Tíbet, ahora en el Tíbet vive muy poca, muy poca sangha, por decir. Los chinos han convertido ese lugar tan sagrado en un lugar de turismo. Quienes están ahora en los monasterios, desde el norte hasta el sur de India, bueno, pues son todos aquellos monjes ya que fueron exiliados o que salieron ellos de Tíbet desde muy pequeños y otros que ya nacieron ya en Nepal y en la India. Para nosotros, como practicantes occidentales o para todo el budismo en sí, los alimentos es una forma, como lo dijo Venerable Ninje, de obtener salud. O sea, tratamos a través de nuestra práctica meditativa, que es shamatha, una de ellas, que es para lograr atención unipuntual. Tratamos de calmar nuestra mente, de hecho, shamatha significa paz mental, o sea, aquietar nuestra mente. Entonces, si nosotros tenemos una mente tranquila, una mente calma, nuestros deseos por los alimentos, o sea, que es el deseo que tenemos diariamente desde que nos levantamos, queremos tomar algo, comer algo, pero ya no, nuestra alimentación ya no es una alimentación consciente. Hemos entrado a una alimentación inconsciente y realmente no nos alimentamos para vivir, sino vivimos alimentándonos constantemente. Entonces, en el budismo, como te decía anteriormente, tratamos siempre de llegar a un punto medio en nuestra vida. O sea, ese es el objetivo más a corto plazo. Y en esto también con nuestros deseos mundanos, vamos a decir así, como es alimentarnos, como es llevar algunas relaciones, nuestro trabajo, siempre tratamos de estar en un punto medio. Bueno, a ver, ahorita se me viene a la mente, no sé si había o podría haber diferencias o similitudes entre lo que es el tipo de vegetarianismo y naturistas y los alimentos naturistas. ¿Hay diferencias entre ellos dos? Bueno, mira, lo que pasa es que el vegetarianismo, o sea, se compone del ovo lacto vegetariano, del vegano y ahorita el crudivegano. Entonces, hay muchas escuelas que practican en sí el no comer
carne de ningún tipo de animal. De hecho, muchas veces vas a los restaurantes y dices, no, no como carne. Te dicen, ah, ok, entonces ahorita le traigo pollo o le traigo jamón. Entonces, pues no, la respuesta es todo con ojos, todo sin ojos y todo con, o sea, todo con hojas y nada sino con ojos, por decir algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, el naturismo, o sea, es como una base. Por ejemplo, en el naturismo se practica mucho llevar técnicas, por ejemplo, de tomar infusiones, jugoterapias. Pero yo he visto en algunas, como terapeuta, yo he visto en algunas escuelas de naturismo que también recomiendan comer a veces pescado o atún o así, ¿no? Y y esto es que el naturismo está basado a conservar la salud. Perfecto. La salud física. Uh-huh. Y el vegetarianismo o el veganismo y todo tiene ya una connotación mucho más profunda en la que no solamente estamos investigando cómo es que podemos tener una mejor salud, sino también cómo es podemos beneficiar a todos los seres sintientes que se sacrifican para nuestro alimento. Muy bien, bueno, entonces ahorita vamos a volver a retomar esta idea, pero antes vamos a otra cápsula y nada menos y nada más que otro testimonio con Blanca para ver qué nos va a hacer de comer en esta ocasión. Así que acompáñennos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Bolaños y gracias por la invitación que me hace este maravilloso programa sobre tradiciones y filosofía dentro de los alimentos. En este momento vamos a hablar sobre algunos platillos que son muy tradicionales en India y en Tíbet. Estamos dirigiéndonos hacia lo que es budismo tibetano y, bueno, como bien sabemos, en Tíbet, pues, la situación geográfica no les había permitido durante mucho tiempo tener pues una comida vasta, hablando dentro de frutas y verduras. Ellos normalmente, una de las de los alimentos más consumidos por ellos son los momos, que están hechos con harina. Eso es un tipo de ravioli relleno. En Tíbet, en aquella época, bueno, se rellenaban de carne de yak o de oveja. Nosotros hemos preparado para el día de hoy los momos, bueno, y después se ponen a vapor. Pero hemos preparado los momos con carne de soya y otros momos con setas y pimientos. Hoy en día, en los monasterios, su santidad el Dalai Lama ha sugerido que a los monjes no les den más carne, que puedan ellos también poder cultivar sus alimentos. Y y esto está haciendo que en los monasterios haya un poquito de variantes dentro de los momos. El pan que utilizan en los monasterios es este tipo de pan, que se prepara con harina de trigo, y nosotros aquí utilizamos un poquito de cúrcuma y también maseca. Es también harina de maíz. Estas son las formas primero que quedan de la masa. Se le da una forma como si estuviéramos haciendo una gordita típica mexicana, pero después, al ponerlo en el sartén con un poquito de aceite, se le va dando la forma hasta conseguir que sean de mayor tamaño o pequeñitos. Este es el pan que todas las mañanas se come con un té que se llama chai. El chai es un té muy bueno. El chai en sí significa té. Todo lo que proviene de la planta de la Camellia sinensis debe de llamársele té. El chai o el masala chai lleva estos ingredientes: jengibre, canela, cardamomo, que es uno de los ingredientes que más se utilizan en India, en Asia, clavo, y puede ser leche de soya o puede ser leche de vaca. Tenemos aquí también un alimento muy, muy consumido hoy en día en Tíbet y también en India, que se llama tzampa. Esta tzampa está más occidentalizada porque contiene muchos más granos de los que contiene este alimento en Tíbet. La tzampa normalmente es de harina de cebada. Nosotros estamos utilizando una gran gama de semillas para hacerlo más nutritivo. Y la forma que logramos amalgamarlo o juntarlo es
con un poquito de piloncillo, que lo volvemos jarabe y lo podemos amalgamar. Este es un gran producto porque se puede consumir con un té y estamos hablando de que ya es un alimento completo. Tenemos nuestro postre, que es un dulce muy tradicional en India, se llama kheer. Este dulce tiene una historia pues mitológica hasta cierto punto, pero se dice que cuando Buda estuvo haciendo un largo ayuno, buscando dentro de su camino la iluminación, practicó el ascetismo durante mucho tiempo y en esa práctica hizo un ayuno muy prolongado. En una colina en donde él estaba haciendo su ayuno, pasó una chica que era oriunda del lugar y cuando vio al Buda en esa bajo ese estado que ya estaba él, su cuerpo ya estaba muy marchitado, ella fue e inmediatamente hizo este ofrecimiento de este dulce al Buda. Este dulce es un dulce típico de arroz con leche, pero lo que lo hace muy exótico y lo que lleva en India, pues es también cardamomo, lleva también canela, lleva algunos frutos secos, nueces, almendras, y bueno, pues el color, este color amarillo dulce, se lo da el cúrcuma o el azafrán. Por así decir, bueno, estos son los alimentos que normalmente se consumen más dentro del budismo: el chai, el kheer, los momos, el pan tibetano, tsampa y el té chai, masala chai. Esto es lo que tenemos más o menos como una gran exposición, aunque es pequeña, pero de estos alimentos que son lo que más se consume en India. Ya estamos de regreso y algo muy importante que aprendimos en esta cápsula es que cuando nosotros vayamos a una cafetería está mal decir me da un té chai, porque es un pleonasmo, es sencillamente un chai. Algo siempre aprendemos, ¿verdad? Bueno, antes de platicarles un poco sobre nuestros amigos que nos han estado llamando, felicitándonos y haciéndoles más preguntas. Y antes de ir con esto, me gustaría volver a retomar un poquito lo que estábamos platicando con Blanca, pero no sé si quieras ahondar algo más sobre de esto, Stephanie. Sí, bueno, con relación a la parte del naturismo y las personas que toman algunos suplementos alimenticios, hay que poner mucha atención, porque aunque sean alimentos naturales, realmente eso no significa que no vayan a tener ciertas repercusiones en el cuerpo. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es checar con un especialista, con una nutrióloga o algo así, que nos pueda indicar, por ejemplo, las dosis de los suplementos, en primera para que sean efectivos y para que no sean nocivos a la salud. Además de que, bueno, en México realmente no hay una regulación para este tipo de suplementos, porque no entran dentro de la rama de los medicamentos. Entonces, la regulación, pues, realmente está, pues, muy mal, ¿no? Entonces, recomiendo eso, y también que se hagan valoraciones, por ejemplo, de masa muscular, de grasa corporal, de hierro, para ver si son candidatos a cambiar el tipo de dieta esas personas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces si no sabemos cómo complementar una proteína de alto valor biológico, es decir, que sea formadora de músculos y que nos nutra realmente, tendemos a bajar la masa muscular, o también si no sabemos cómo cambiar el tipo de hierro de las verduras, podemos padecer anemia, por ejemplo. Entonces, algunos tips es que a las verduras, por ejemplo, a las personas que son vegetarianas, las combinen con un poquito de vitamina C, no sé, una guayaba o un poco de limón. ¿Para qué? Para que el estado del hierro cambie y se pueda absorber. Y para una buena proteína, se puede combinar algún cereal con una leguminosa. Ah, muy bien. Bueno, pues ya tenemos otras opciones. Bueno,
Damos gracias también a nuestros amigos que nos hablan, por ejemplo, Adriana Romero Dueñas, que ella nos pregunta sobre el respeto a la vida, ¿por qué se cree en la reencarnación, si se puede comer carne? Que bueno, ya nos hablaste un poquito de esto, Blanca, que bueno, que no es reencarnación, ¿cómo nos dijiste que es renacimiento, más bien? Muy bien. Bueno, también nos habla María Guadalupe Álvarez Orozco, que quiere su recetario. Por supuesto que le vamos a mandar su recetario, pero bueno, aquí no nos mandó algún correo. Ah, no, sí, aquí está su correo. Por supuesto que le vamos a mandar su recetario. También nos habla Laura Elena García Romero, que muchas felicitaciones por estar y por la plática y por la charla que ustedes están comentando. También Hernández Pardo Yolanda, Ernesto Jesús Lara, que felicitaciones. María Teresa Aquino, también muchas felicitaciones por el programa. Y ella nos pregunta por qué se considera no hacer daño a ningún ser viviente. Porque dentro de las faltas que se pueden considerar, faltas graves que podrían llevarnos a obtener un renacimiento desafortunado, la falta más grave es la de tomar la vida de cualquier ser sintiente. En esto estamos hablando como ser sintiente, nosotros, humanos, y todos los seres que consideramos dentro del budismo tibetano que poseen un continuo mental. Uh-huh. Entre ellos están, como decía, hasta el más pequeño insecto. Y bueno, pues dentro de esta práctica, o yo creo que filosóficamente hablando, o ya así mundanamente hablando, creo que el tomar la vida de cualquier ser es algo bastante grave, porque no solamente afectamos a esa persona directamente, afectamos a todo nuestro planeta y nos afectamos todos realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es algo que hay que reflexionar, hay que investigar, hay que meditar mucho sobre el tema y llegar a una conclusión, y entonces veremos si realmente estamos de acuerdo en no practicar la violencia y mucho menos tomar la vida de un ser sintiente. Bueno, y a partir de esto, podríamos decir que el budismo podría contribuir de una forma positiva en solucionar algunos trastornos alimentarios. No sé, pues yo pienso que sí, porque definitivamente una persona que se somete a una disciplina diaria, a una práctica diaria de transformación mental, pues obviamente enfría todos sus apegos. Así es el término que utilizamos en el budismo: enfriar nuestro enojo, enfriar nuestros celos, enfriar todas nuestras aflicciones mentales, y dentro de ellas obviamente está el deseo, ¿no? Uh-huh. El deseo de obtener algo, felicidad, obviamente siempre es felicidad, pero muchas personas lo quieren obtener a través de la compra de un coche, a través del trabajo, a través de las drogas, el alcohol o la comida. Entonces yo pienso que una práctica, en sí el budismo por sí mismo no tiene ese poder. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder incursionar en este método, comprenderlo a través de llevar a cabo diariamente nuestra práctica y en esa medida ir avanzando en nuestro camino medio personal. Entonces, Stephanie, quisieras. Claro, y sobre todo que, bueno, a los pacientes que les recomiendo que practiquen meditación o que llegan y ya practican, los encuentro siempre como más flexibles, ¿no? A hacer como los cambios en su dieta y más presentes a la hora de comer. Porque yo creo que ahora aquí en Occidente el problema es que el estrés está aumentando cada vez más y no ponemos atención a cada acción que realizamos, y dentro de esto pues está la comida, ¿no? Como decía una frase del libro tibetano de La Vida de la Muerte, dice: maestro, ¿cómo se lleva la iluminación a la acción? Y le dice: ¿cómo se practica en la vida cotidiana? Entonces el maestro le contesta: comiendo y durmiendo. Y el alumno le dice: pero maestro, todo el mundo come y duerme. Y le contesta: pero no todos comen cuando comen, ni todos duermen como cuando duermen. Entonces tenemos que estar presentes como en cada acción. Otra ventaja del budismo en esta parte es que nos ayuda a hacernos más responsables de cada una de nuestras acciones. Y con responsabilidad me refiero a hacer lo que tienes que hacer para lograr un objetivo. Muchas veces vamos al nutriólogo o a cualquier terapeuta y pensamos que ya solo con ir nos va a cambiar como la vida, ¿no? Pero realmente no nos damos cuenta de que el esfuerzo pues está en cada uno de nosotros y en hacer como que paso por paso las cosas como deben de hacer, ¿no? La práctica budista hace que mejoren los estados mentales a algo más positivo, se hace mucho menos dramática,
pues ahora, bueno, menos dramáticos como todos los problemas. Y te digo que los pacientes, en lo personal, yo los encuentro como muchísimo más flexibles para hacer los cambios en su vida. Ah, muy bien. Muy bien, bueno, quisiera comentar ahorita los ganadores, o más bien las ganadoras de nuestros libros, con todo, y ¿cómo mencionaste que era la palabra de la bolsita? ¿Cómo se llamaba? Pues es un, la cata. Pero no es una cata, esta es una bolsita. Bueno, una representación de una cata. Entonces, bueno, una de las ganadoras es Marcela Martínez, quien contestó bien la pregunta, y otra de nuestras amigas es Ivette Castañeda, así que bueno, ustedes pueden ir a recoger sus obsequios en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y bueno, si ustedes tienen también un correo, ya ahí les dirán en dónde está, que no hay mucho problema, está junto a la tienda UNAM, a un costado del Metro CEU, para que puedan ustedes recoger sus obsequios. Y bueno, pues desgraciadamente el tiempo corre, así que vamos a concluir rápidamente. No sé, Blanca, ¿con qué nos quieres hacer una conclusión antes de despedirnos? Bueno, pues yo quisiera agradecer principalmente a ti, a la producción. Gracias. A la UNAM, a todos los que están involucrados en la producción de este magnífico programa, el habernos dado la oportunidad de poner un poquito, poner más bien, exponer nuestro muy poquito conocimiento sobre el tema y motivar así a algunas personas a realizar algunos cambios. Entre ellos, bueno, pues agradecerle a Lama Tukten Soepa, que él es un maestro tibetano de nuestra tradición de la FPMT, por haber por habernos dado este tipo de joya. Se le considera una joya a un libro como este. Él va a estar aquí en México a partir del día 1 de noviembre. Y quisiera adelantarme un poquito, el día 4, el domingo 4, va a haber un evento con él, precisamente es una liberación de animales aquí en Cuemanco. Pueden acceder a la página en Facebook de La Joya que concede los deseos. Ahí se va a anunciar la liberación que se va a llevar a cabo con Tukten Soepa. Esto es una práctica muy interesante del budismo tibetano, y para todos aquellos que están interesados en saber sobre el por qué proteger la vida de los seres y cuál es el renacimiento y todo, es una muy bonita experiencia, muy conmovedora. Muy y conocer a un lama como él, pues también lo es. Muy bien, gracias. Muchas por gracias tu invitación. A todos. Bueno, entonces, Stephanie, ¿qué quisieras concluirnos? Nada más que el budismo como ciencia que estudia la mente hace que tengamos un poco de más estabilidad en nuestra vida y de que estemos más presentes a la hora de realizar cada una de nuestras acciones, ¿no? Ya sea comer o absolutamente todo lo que hagamos. La práctica de la meditación es bastante efectiva para las personas que van, por ejemplo, algún tratamiento nutricional o para la vida cotidiana, ¿no? Para no ver más dramáticos nuestros problemas, se vuelven más responsables y pues creo que eso es todo. Es básicamente eso. Lo básico. Muy bien, amigos. Bueno, pues antes de despedirnos, los invito también para que estén presentes en nuestra siguiente semana, que vamos a hablar un poquito sobre el alimento y la religión, pero ya en lo que es el México en el México mestizo contemporáneo, que es nuestra primera parte. Así que bueno, pues los invitamos y muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya aprendimos bastante sobre este tipo de alimento y bueno, pues acompáñenos la próxima semana. Hasta luego.